Hola a todos, ¿cómo están? Y ahora sí, la presentamos a ella, a la invitada del programa de hoy de La Matrix del Misterio. ¿Cómo estás, Andrea Pérez Simondi? ¿Cómo estás? Un placer estar compartiendo esta noche contigo. Yo sé que va a haber muchos que van a ver este programa porque vamos a presentar, bueno, una información inédita, no una, sino varias, porque me han estado enviando mucho material. Yo le agradezco a la gente que se contacta conmigo y que me envía todo este material, porque la verdad que está muy bueno. No podemos estar, Andrea, en todos lados, ni saber todo. Así que siempre los colaboradores vienen muy bien. Y bueno, y coincidió con tu presencia acá en el programa, que bueno, que también nos vas a hacer una invitación a algo que estás armando ahí. Sí, preparen las valijas, las mochilas, todo, preparen el auto, el colectivo, busquen todo lo que tengan que buscar, porque se ha dado la posibilidad de que buscamos hace ya un tiempo largo. Ustedes saben que durante la pandemia yo tuve la posibilidad y el privilegio de conocer a Máximo Verón. Él es el creador del primer Festival Internacional de Cine, de Ufología y Paranormal, que por justo tomar el empezar la pandemia, la primera versión se hizo online. Máximo es un creativo, un director, productor que vive en Río Negro, y ha tenido esta idea genial y por eso tomamos contacto y nos hemos coincidido en una visión general de producir y generar contenidos a partir de lo que hacen los creativos vinculados al fenómeno OVNI, a los fenómenos paranormales. Y él aportó la ficción y nosotros aportamos el dato duro, la posibilidad de construir y recrear casos a partir de la investigación de los hechos de comunicación, para que las personas puedan tener de hechos del misterio todas las visiones. Bueno, tengo mucha alegría de comentarles que ya está confirmado que el 9, 10 y 11 de diciembre se va a hacer el segundo Festival Internacional de Cine y Paranormal, ya presencial acá en Victoria, Entre Ríos. Y además vamos a tener un apoyo increíble de instituciones de peso. En principio History Channel nos va a auspiciar el evento junto con el Museo de Roswell y el Daily News Roswell y todas las autoridades de la provincia de Entre Ríos y, por supuesto, de la municipalidad. Vamos a tener 3 días de intenso consumo de todo lo que tiene que ver con elaboración de contenidos vinculados a todos estos eventos del misterio. Se van a dividir 2 categorías, como les dije, ufología y fenómenos paranormales, y dentro de esas categorías, en seis secciones que va a generar la posibilidad de competir con series, documentales, cortometrajes, largometrajes, un montón de cosas que durante la semana previa a esta fecha los jurados van a estar eligiendo. Ya se han recibido más de mil películas y documentales y series de distintas partes de Latinoamérica y del mundo, por lo cual está súper enriquecido. Y lo más interesante es que paralelamente a esto, nosotros estamos impulsando, porque en Entre Ríos se le da mucha atención a lo que es la producción audiovisual, y estamos muy contentos de poder contribuir con estos contenidos, porque hoy es una de las piezas fuertes de la comunicación y lo hemos logrado que se haga acá en Victoria, Entre Ríos, como una fecha en el futuro quizá fija. Y lo más interesante es que va a haber muchas actividades. El día viernes va a ser el momento History en el Cine Teatro Victoria. Seguramente vamos a tener a muchos invitados, a los chicos Histories argentinos que van a estar presentándose. Vamos a dar esa información más adelante. El sábado se va a hacer la transmisión en el Cine Teatro, la proyección de todas las cintas ganadoras en cada una de sus categorías. Y paralelamente en la ciudad se van a estar haciendo talleres vinculados a la industria audiovisual, acompañados por guionistas, productores de History Channel, y convocando a actores locales,
escritores, acá hay mucho desarrollo, directores de cine, muchos desarrollos audiovisuales, siempre dentro del eje profesional y técnico para también empezar a generar herramientas a creativos, a estudiantes, a pares que quieran hacer estos talleres con personalidades de renombre y también darle una oportunidad a todos aquellos que incursionan en nuestra ciudad y en la provincia de Entre Ríos para que también puedan presentar esa expertise que van acumulando por darle tanto atención al contenido y a la producción y creación audiovisual. Y a la noche vamos a hacer distintas actividades en la ciudad, en la Plaza Central, con pantallas y probablemente con actividades con todos actores culturales de la ciudad que van a hacer desde pinturas temáticas a la tiza en la vía pública con expresiones de gente de aquí de la ciudad, artistas plásticos. Vamos a convocar a los carroceros y a las murgas y a los pasantes que van a hacer una previa para lanzar el carnaval con expresiones vinculadas a la temática. Y bueno, y hay muchas escuelas y clubes que aquí están muy interesados en participar y sumarse a esta movida. Y el día domingo vamos a estar presentando todo lo que es el contenido paranormal, todo lo más vinculado al mundo del misterio, con algunos artistas especiales que todavía no puedo mencionar, pero sí que va a ser de renombre. Y si todo sale bien, vamos a estar en condiciones de proyectar en exclusividad un documental que ya creo que Máximo Verón consiguió el permiso, que lo tiene como protagonista a William Shatner y a Carol Rosin, y el domingo, creo, o el sábado a la noche, vamos a proyectar el documental que ya va a venir de la competencia de Mar del Plata, del Festival Internacional de Mar del Plata, donde un director de acá de Argentina ha hecho un documental con nuestra vida, que todo el mundo nos reclamaba y que, bueno, que ha estado concursando en distintos festivales con muy buena crítica a nivel internacional. Ese quiero ver yo. Así que todo esto que les cuento va a ser libre y gratuito, así que esperamos a todos con mucha alegría de poder dar esto, porque creo que es un aporte fundamental empezar a generar contenidos y comunicación a la altura de lo que está haciendo hoy la investigación, por un lado, y para que los creativos que están incursionando en esta temática ya desde la ficción puedan tener una pantalla que pueda visualizarlo. Y la noticia más importante, más allá de que se van a dar premios y todos a los ganadores, pero también se va a estimular a los que compiten, vamos a lanzar una red a nivel nacional e internacional donde esos creativos, esa gente que genera contenidos, pueda tener la posibilidad de que su material pueda ser visto, en principio por la gente como nosotros que consume estos temas, y bueno, y ahí está también el desafío, ¿no?, de generar esa línea de proyección y que todos podamos acceder. Quiero decirles que yo ya vi varias de las documentales. Una, por ejemplo, que no voy a adelantar nada, pero buenísima, que participa el actor. No voy a contar el final. Pero que es muy buena, que es sobre todo de una abducción y de unos extraterrestres, pero que trabaja gente como el que hizo de Carlos Monzón en la película de Monzón. Hay mucha gente que ha participado también, actores de renombre que apoyan, Sofía Gala, por ejemplo, que apoyan estas producciones que se hacen a pulmón y que nosotros también con esto queremos darles un fuerte respaldo y que sean visualizados sus trabajos. Así que estamos muy contentos, Istar, y bueno, en las próximas semanas, días, vamos a estar transmitiendo y empezando a lanzar todo el flujo de información. ¿Cómo puede hacer la gente que quiera...? No sé si hay inscripciones o van directamente, ¿no? Porque es abierto, gratuito. Es abierto, gratuito, vienen directamente. Vamos a estar dando las señales, la fecha ya se las puedo anticipar. Viernes 9, sábado 10, domingo 11. Así que ahí los vamos a estar esperando y ya vamos a ir colocando las piezas de información, de difusión, para que puedan tener el mayor detalle. Yo hoy... tengo la posibilidad de contar también con el apoyo de muchos de los privados, porque estoy presidiendo la Asociación de Turismo en Victoria,
y eso también ha dado un vuelco importante en la posibilidad de hacer, de gestar estos mega eventos, que es posible por el esfuerzo que están haciendo todos los amigos y colaboradores y parte de la asociación que están haciendo una... Quiero contarle otra cosa, le propuse, ahora estamos haciendo un convenio prontamente con la Cámara de Comercio de Victoria, que nuclea más allá de todos los comercios tradicionales, todo tipo de locales, porque les estamos pidiendo que hagan una promoción del misterio, donde la idea es que la gente que venga se lleve no solo un buen descuento, sino que además pegue con algún hecho puntual que vincule a la temática. Por ejemplo, a los restaurantes le estamos diciendo que cada uno haga una especialidad, que se llame, no sé, que le pongan nombres y que además produzcan una gastronomía diferente a la que suelen dar, no sé, ciudad intraterrena, que pongan un pescado, no sé, ¿entendés? Distintas cosas para que la gente también se lleve un buen recuerdo de su pasada por el festival. Las empanadas humitas, sin H, te digo, salen, ¿eh? Salen. Sí, sí, sí. Ya hay empanadas de humita. El festival estuvo ya participando en Roswell con los festejos, con muy buena crítica. Ahí se hizo una edición especial donde participaron documentalistas de ahí, de Estados Unidos, en una versión muy acotada. Y la verdad que vino con mucha fuerza porque tuvo tanto impacto que eso es lo que generó la posibilidad de que sumen ahora estas empresas y organizaciones y museos de Roswell, el mismo diario de Roswell, que yo tengo la copia acá en el museo, no lo puedo creer, el Daily News Roswell, que realmente es el diario histórico, va a ser uno de los auspiciantes del festival acá en Victoria. La verdad es sumamente emocionante, impensado, ¿no? Decir, wow, todo lo que generó todo esto es realmente impensado. Yo creo que estas movidas sirven para que la gente también conozca lo que es Victoria, que es una ciudad muy linda, ahí que con las termas, con la Laguna del Pescado, esas callecitas chiquitas, con esas casitas antiguas, porque es un lugar de esos que uno dice, bueno, únicos en el mundo, y con, bueno, rodeada de tanto misterio, ¿no? De eso nos podría hablar mucho Silvia, tu mamá, que por algo escogió Victoria como su lugar en el mundo. Así que, bueno, gente, todos los que vayan allí al festival, los que vayamos, también vamos a tener la ocasión de dar vueltas por Victoria y conocer lo que es ese lugar y comer los pescados más ricos del mundo. Vos sabés que anoche descubrí una nueva faceta, porque acá hay unos chicos que están en la ciudad vieja de Victoria, que están haciendo un recupero de todo el casco histórico. Con la bajante aparecieron muchos monumentos históricos que estuvieron casi 100 años abajo del agua, también las fachadas de los edificios que fueron allá de 1850, 1820. Y bueno, y anoche participé, antes de anoche, perdón, de la noche de las antorchas. No sabés lo lindo que fue, yo no conocí esa parte, y nos metimos por todas esas casas viejas, algunas derruidas, que tienen más historias que ni te cuento. Fantasmas, brujas, aparecidos, San la Muerte. No, no, no. Te digo que es imperdible. Son como 2 horas de recorrido. Hubo un lugar que me metí que nos metimos todo el grupo, en una casa abandonada, que dicen que ahí hay pena una niña, y que hay todavía, y lo vi, en el sótano, una cuna. Te juro que vi hasta moverse la cuna. No, no. Cuando vengas tenemos que hacerlo, porque es genial ese recorrido. Genial, genial, genial. Buenísimo. Sí, ahí había alguien, no recuerdo quién ahora, que decía, ¿a la noche vamos a ir a cazar fantasmas o qué? Decía. Ah, Néstor Gaioli. Así que bueno, la verdad es que sería genial. Ya de paso hacemos todo, Andrea.
No, 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 yo me acordé tanto de vos porque dije, ya te veía con tu cámara ahí dando vueltas, buscando cada rincón que se te aparecía una cara, te juro. No, no, no. No, Andrea, por favor, te lo pido. Nada de chiste en esas cosas, porque sé que No, no no. faltan. Así que, no, no, no. Genial, genial. Yo creo que, bueno, que va a impactar este gran evento que estás haciendo. Y bueno, y como todo lo que hacen las Simondinis, tiene éxito, va a tener un éxito espectacular, se va a llenar ahí de gente, vas a ver, Andrea. Estoy muy contenta porque se puede visualizar este tipo de contenidos audiovisuales por todo lo que vienen haciendo y también va a ser un buen momento y vamos a presentar en exclusiva en el primer día, viernes, otra desclasificación de un caso increíble de Argentina que va a dar mucho que hablar y es increíble de dónde salió la información, increíble. Yo creo que sería la palabra Chan. Chan, Chan. chan, chan. Después de eso, claro, ¿qué caso será? Mirá, ¿Cómo hace? Andrea, ya que contactos, muévanse. Cuéntenme, cuéntenme, yo quiero saber. El sábado a la noche, además, vamos a tener el famoso alerta ovni, porque siempre estamos también en estos fines de año, cercano al cumpleaños de mi mamá. El alerta ovni que este año va a ser en las termas, justo frente a la Laguna del Pescado, así que la vamos a pasar genial. Sí, espectacular, espectacular. Ya los veo los muchachos ahí. Les cuento que ya se hizo eso, yo estuve, y habían llevado unas pantallas ahí con los visores nocturnos y se veía, estaba lleno de ovnis eso, Andrea. Por Sí, qué favor. bien. Sí, ¿te acordás? Me acuerdo. Qué bueno que estuvo eso con las megas pantallas. Dios Muy mío. bueno. Y vos mirabas y no veías nada, pero vos mirabas la pantalla, estaba lleno de ovnis. Por Sí, con la favor. tecnología de visión nocturna. Contanos, Andrea, que hace mucho que no estás en el programa, ¿cómo viene todo el tema de la desclasificación? A ver, ¿qué conclusiones sacás? ¿Cómo la ves vos, digamos, vos con tu percepción acerca del tema en general, digamos? Bueno, yo creo que estamos siendo protagonistas, testigos de un momento impresionante que en principio nunca soñamos vivir, ¿no? El hecho del reconocimiento, en principio de que hay un fenómeno aéreo que no se puede identificar y que cada vez es mayor el volumen de información que fluye con cosas extraordinarias. Empezamos tímidamente y desconfiando, como son todos organismos de seguridad y de defensa a nivel internacional, el hecho de estas situaciones que parecían repetirse de tiempos pasados, y sin embargo hoy estamos ya desde aquel diciembre del 2017, donde aparece Luis Elizondo en la tapa del New York Times, recordamos en el diciembre de aquella fecha, todos nos vimos impactados, pero después, durante casi un año y medio, dudábamos, fue cuestionado. Bueno, hoy estamos al punto de que ya la NASA formó una comisión de científicos que estudia los UAP, OVNIs, Rusia reconoció a través de su agencia espacial que también los estudia, China, Francia desempolvó todos los procesos investigativos que hacía desde décadas atrás con la GEPAM y hoy reconoce que también han tenido estos eventos desde casos investigados por la Gendarmería francesa. El Pentágono formó una comisión, la Task Force primero y ahora la comisión de los UAP. El Senado de Estados Unidos no solo empezó tímidamente a investigar, sino que ha recibido un informe que habla de 144 casos donde solo pudieron concluir en uno, que era un globo meteorológico. Posteriormente elaboraron un informe presupuestario que vino de presidencia para incorporarle presupuesto al estudio de los UAP. Y hoy además está instando a las agencias de seguridad y de defensa que no enviaron informes que lo hagan. Y estamos ante una profunda indagación por parte del actor político preponderante hoy, la Comisión de Defensa del Senado, ante los organismos de seguridad
Y la Armada se revela, la Armada Americana, como la gran desclasificadora serial, y eso ha generado un gran impacto en todos los países del mundo, incluyendo los nuestros de Sudamérica, y en ese marco Argentina también sufre el impacto, porque con toda esta desclasificación nosotros con CEFORA logramos que en el 2020 el Ministerio de Defensa desclasifique el caso Bariloche, que después a los meses, de allá por julio del año 2020 también el Ministerio de Transporte desclasifica aquel evento de Neuquén. Estamos muy pronto a lograr otra desclasificación que vamos a presentar en esto, antes de fin de año, un caso antiguo pero extraordinario que va a generar mucho impacto. Y menciono esta línea, este line time pequeño para que nos demos cuenta de lo impactante que fue, porque hoy ya tenemos científicos de los más prestigiosos, Garry Nolan, microbiólogo nominado al Premio Nobel, que está hablando de no solo estos fenómenos en su origen, su condición de origen humano, sino las secuelas que dejan en las personas en cercanía del fenómeno. O tenemos a Avi Loeb, el titular de la Cátedra de Astrofísica de Harvard, que no solo ya constituyó un importante proyecto llamado Galileo, que nuclea a los científicos astrofísicos, astrónomos, físicos más importantes del planeta, sino que además ya reconoció que un evento que entró y salió dos veces del sistema solar, catalogado como un Mahuma, era, con firmas digitales, un elemento artificial. Y ahora está buscando eventos escondidos o sumergidos debajo de las plataformas marinas. Entonces, todo esto es un pequeño resumen. Y bueno, no nos olvidemos nuestros queridos amigos en Brasil, que hace poquito, el 24 de junio, hicieron en el Senado la primera audiencia pública mundial con participación del público, donde tocaron los casos más emblemáticos de Brasil, donde pudimos participar a través de Thiago Tichetti, el presidente de la Comisión Brasilera de Ufólogos, con el informe de la pieza de Ubatuba. Así que imagínate que para mí la lectura es recontra positiva y creo que estamos pasando un segundo nivel, un segundo escalón de este juego del estudio de los ovnis, ¿no? Así es. Bueno, y a mí me llamó la atención este último informe que ya vamos a compartir para que toda la gente pueda ver, que fue una desclasificación. Esto es muy reciente, lo publicó The Black Ball, que yo creo que es el gran desclasificador serial, digo yo. Sí. Es impresionante. Aparte, no solamente de esta página ha presentado informes de desclasificaciones del fenómeno OVNI. Tuve ocasión de ver algo también muy reciente de informes del MK Ultra. No, una cosa increíble. Bueno, pero este informe, que ya les voy a compartir un poquitito, fue liberado por la Administración Federal de Aviación. Y allí se detallan 64 casos encuentros con ovnis que fueron protagonizados por algunos pilotos de aviones comerciales, no militares, lo cual es bastante extraño. Y por la fecha es como que uno se pregunta cómo esta gente ya realmente estaba tomando nota de todos estos casos, ya lo estaba analizando y nadie sabía nada. Y esto es una lista de informes que corresponde a la base de datos de la FAA, que se titula Análisis e Informes Electrónicos Integrales de Datos, del CEDAR. Recoge detalles sobre fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados desde, escuchen esto, y recuerden este año, que les voy a decir ahora, porque vamos a ver dos ejemplos de cuestiones que ocurrieron en dos países diferentes en el mismo año, que es el año 2008. Yo creo que ese año 2008 algo marca, un inicio de algo, una amplitud de algo. Ya van a ver por qué lo que les digo. Porque estos informes datan del 1 de enero de 2008. Allí arrancan, ¿no?, a recopilar toda esta información. El vuelo ASQ-064 informó un avistamiento de ovnis y luces locas.
Este apartado estaba con todo con letra en mayúscula, como que ellos le dieron especial importancia, por eso lo traduje a este. En abril de 2013, el 10 de junio de 2012, por ejemplo, el despacho de seguridad aeroportuaria llamó a la torre con un informe de un posible avión planeador o cometa derribado. Escuchen esto, a media milla de la costa en el agua. El área era amplia entre Airport Park y el puerto de Anchorage. Nos comunicamos con un scout, bueno, N419DM-BL8, no tengo ni idea qué es eso, 5 millas al norte para ver si podía ayudar a localizar este avión. Informes a través del despacho continuaron aproximadamente durante 30 minutos, mientras que este scout continuó su búsqueda. Finalmente llegó el informe de que el testigo dijo, pudo haber sido un ovni. Bueno, cuando llegué a este punto, yo dije, chan, ¿no? Bueno, allí, por supuesto, acabó la búsqueda. Bueno, eso fue uno de los episodios. Vamos a otro. 13 de abril de 2013. ASQ6064 informó inicialmente un avistamiento de ovnis y luces al noreste del MEM con rumbo 015. Por eso yo digo, lo van a tener que ver en el documento porque altitud desconocida, quien también estuvo en la vecindad, se informó haber visto principalmente luces amarillas cerca de HOPAFB. Más tarde se determinó que estaba activo con disparo real. Bueno, este documento contradice las declaraciones de la propia FAA, ya que el año pasado, a través de un portavoz, indicaron que la institución no rastrea esta clase de sucesos, lo cual, como verán, era mentira. Sí lo hacían. Bueno, la subsecretaría de Defensa de Estados Unidos, Kathleen Hicks, subsecretaria, perdón, en coordinación con el director de Inteligencia Nacional, anunció el cambio de nombre y amplió el alcance de estas investigaciones. Bueno, acá después también habla de creaciones de oficinas, se crean grupos. Bueno, incluso me llamó la atención que había uno de los grupos que tenía una página en Twitter. Cuando fui a la página, que bueno, afirmaban de que había sido una muy buena toma de decisión el haber abierto la información al público a través de un Twitter. Nunca tuitearon nada. Es impresionante la cantidad de información que tiene este documento. Así que bueno, miren lo que es. Bueno, se debe ver re chiquito, me parece. A ver, voy a posicionar, se lo voy a ampliar. Díganme, ahí creo que se ve, ¿verdad? Bueno. Vean cómo está todo clasificado por fecha, por año, por lugar, están las coordenadas, etcétera, etcétera. Y después, aquí está. Fíjense cómo ven que ponen alguna información con mayúscula. Bueno, cuando un caso ellos consideran que es importante, lo ponen todo con mayúscula, ¿no? Fíjense cómo se va relatando cada uno de estos encuentros con ovnis. Recordemos que esto no pertenece ni a la Fuerza Aérea, ni nada. Estos son vuelos privados, ¿no? Fíjense cómo tenían todo clasificado ya. Desde hace décadas, increíble. Así que bueno, yo creo que una gran revelación. También hubo una desclasificación de Canadá, no sé si tuviste ocasión de verlo, Andrea, a lo de Canadá, por ahí lo tengo. Entonces voy a mostrar. Sí, tenemos en ICER un miembro que es de Canadá, Víctor Vigiani, que ha estado muy involucrado en esa desclasificación y se vienen más desclasificaciones. En la Agencia Espacial Europea se está haciendo un avance sustantivo. Eso también va a ser revelador porque, tal cual lo que acabas de mostrar, esos casos estaban absolutamente nominados en las investigaciones. Porque incluso los que son más indagadores y leen y estudian sobre estos temas,
hay un hombre que ha sido para esto de la desclasificación de, este organismo que regula las operaciones de tránsito aéreo, que es Richard Haynes. Él ha venido haciendo, y van a encontrar en muchos de esos casos que ahora están desclasificados, documentos de respaldo de auditorías aéreas que ha hecho Richard, porque él era, aparte de trabajar para NASA, era el que hacía los peritajes de accidentología aérea, y él ha dedicado mucho tiempo y mucha de su expertise a analizar estos casos que van a aparecer en estos nuevos documentos. Así que vamos a conocer muchísima información trascendente en lo que viene en estos tiempos futuros, ¿no? Así es, bueno, ahí estoy, está lentísima la computadora, pero bueno, ahí se está abriendo de los apartados, uno de los casos de Canadá. Pero bueno, simplemente como para que ustedes vean cómo se está moviendo todo esto a nivel mundial, ¿no? Y qué importante que es esta desclasificación, porque no solamente compete a los organismos estatales, sino que ahí vimos recién, por eso para mí fue muy importante encontrar ese archivo, porque no solamente que nos han estado mintiendo a nivel estatal, a nivel de las fuerzas, sino también a niveles privados, que ya hacen sus propias investigaciones, sus indagaciones. Fíjense, este es uno de los archivos, ¿no? Son detallados, ¿no? No, no, es increíble, miren con dibujitos. Así que bueno, yo creo que sumamente interesante para estudiar, que se meta ahí en The Black Vault. Bueno, ahí están todos los documentos. La verdad, un trabajo. Se puede poner en castellano la página, porque no entienden inglés. Hay una opción, apenas ingresan a la página, ponen español y pueden leer todo en español, casi todo. Bueno, bueno, y ahora, Andrea, ¿qué te parece? ¿Ustedes se acuerdan qué les dije yo? Que recuerdan el año que arrancan estas desclasificaciones de empresas privadas. En Estados Unidos, bueno, en el 2008, ¿se acuerda? Bueno, resulta que ha aparecido este crop circle, este agroglifo en Brasil, ¿no? En Santa Catarina. Bueno, fíjense, en la página, una de las páginas, el señor Sergio Giroto, de 62 años. Bueno, este hombre, ¿qué dice? Que no es la primera vez que le aparece en su campo. Dice que le estaba tomando un café con unos amigos y que de pronto le estallaba el teléfono porque habían detectado esto, que había aparecido en uno de sus sembrados de trigo. Y el hombre dice de que él tiene esas tierras desde 1973. Pero, ¿qué ocurre? Que no es la primera vez que le aparece esto. ¿Saben cuándo fue la primera vez que le apareció a él uno de estos dibujos? En el 2008. O sea, se repite el año. Y ya van a ver que en el 2008 pasó algo también en Argentina relacionado a agroglifos y que también se empezó a repetir, ¿no? Pero en el 2008, igual que en el caso de Brasil, y parece como que esta cuestión se va dando de forma simultánea, ¿no? Algo que es bastante llamativo, la verdad. Bueno, acá dice que fue, bueno, terza-feira es martes, en la mañana, dice que lo vieron, así que debe haber sido la madrugada del martes. Bueno, y ellos lo toman, dice, como una cosa normal, ¿no? Como que no tienen ningún tipo de prejuicio ni nada. Fíjense, bueno, acá han hecho un pequeño videito. Este canal brasilero, bueno, lo van a ver pequeño, pero bueno, lamentablemente no se puede agrandar. Bueno, fíjense, 2011 también, esto fue al oeste de Santa Catarina, octubre de 2012, fíjense que en octubre, ¿no? Al igual que en este lugar que ya le vamos a mostrar de Argentina, arrancan en el mismo año y la mayoría de las veces se da fines de septiembre, comienzo de octubre,
¿no? Pero siempre es en esta misma fecha, tanto en Argentina como en Brasil. Esto es primicia mundial, gente. Ni los medios saben que está esto. Bueno, estas son fotos que ha hecho esta persona, no me autorizó a que diga quién es, que conoce al dueño de este campo y me mandó tres fotos. Lamentablemente, acá por ahí se nota un poquito más claro. Ponela más Lamentablemente, amplia. A ver, la trata voy de a. ampliarla. Sí, la voy a ampliar. Ahí va. Ahí se ve bien. Excelente, excelente. Bueno, Buenísimo. lamentablemente el problema que tiene esta gente de Chicoana, que cuando yo fui tuve el mismo problema, es que nadie tiene drones. Yo sé que esto puede decir, ay, pero ¿cómo nadie en el pueblo tiene un dron? No, nadie tiene un dron. Es decir, este campo pertenece al mismo señor donde aparecieron el año pasado. Es otro campo, pero está muy cerca del otra vez. Es decir, que si alguien va al lugar, se acerca a donde apareció el año pasado y bueno, lance el dron lo va a captar seguramente porque es un campo muy cerca. Y bueno, hay que decirte que en Chicoana, vamos a pasar a la otra imagen, ya se la agarrando. No solamente se da el fenómeno de estos jeroglíficos, sino que cuando yo estuve en el lugar y tuve ocasión de, bueno, de conversar con algunas personas, ellos afirman ver las luces. Es decir, que ellos saben que por octubre hay mucha gente que bueno, que les gusta, que les llama la atención el tema, están atentos a la noche porque suelen ver las luces. De hecho, cuando aparece el primero, que fue, oh casualidad, en el 2008, los chicos de un colegio que estaban jugando, paveando, ahí era de noche, ellos vieron las luces en uno de los campos y al día siguiente se encontraron con la sorpresa de que había aparecido uno de estos jeroglíficos, ¿no? Lamentablemente, como les digo, esta gente no cuenta con drones. Yo incluso, bueno, en la ocasión que yo estuve el año pasado, vamos a ampliar la primera, yo fui con un señor, con Marcos, que trabaja en el municipio, que él me llevó, yo fui con una camioneta de la municipalidad. Ellos no tenían idea de esto y fui con ellos y fuimos hasta el lugar y vimos. Y no contaban con drones en el municipio. Así que, lamentablemente, bueno, este muchacho que me llevó en la camioneta, que estuvo ahí conmigo, se quedó muy impactado, ¿eh? Cuando estuvimos en el lugar, se quedó muy impactado y ahora es un seguidor del canal. No quieren hacer de esto un circo y no quieren que sea un lugar tipo Capilla del Monte, que va toda la gente por el tema ovni. De hecho, el dueño del campo no quiere saber nada. Entonces, como que queda en la anécdota, pero la verdad que es un fenómeno recurrente y que llama mucho la atención. ¿No, Andrea? ¿Qué te parece esto? Sí, bueno, el caso de Chicoana es muy interesante porque, como bien decís, el 23 de octubre del 2008 aparece esta figura que por primera vez en Argentina se sale del círculo convencional de estos eventos y aparecen figuras a modo de rectas y guardas, esta es la palabra, guardas, muy asociadas a guardas incaicas, que además vinieron acompañadas con avistamiento de luces. Yo quiero destacar que en esa época hizo un gran trabajo de investigación una investigadora de Salta, Mercedes Casas, que no solo pudo acceder a todos los testimonios, sino que logró tomar elementos para analizar en el laboratorio. Ella hizo un estudio muy pormenorizado, incluso de las semillas que presentaban deformación, realmente muy interesante. Y coincidentemente, como vos bien también decís, durante el año 2008, 2009 y 2010 aparecieron, y 2011 aparecieron recurrentemente estas marcas en este periodo entre octubre, fines de septiembre, todo octubre y algunos días también de noviembre, coincidiendo con Brasil, y en 2 años, entre el 2008, 2009 y 2010, en México. Estemos atentos porque pudiera también
coincidir ahora con la aparición de jeroglíficos en México. Esto es muy interesante porque marca un patrón y después de mucho tiempo no se denunciaron más, pero sabíamos que estaban apareciendo casos y los dueños, es una comunidad muy cerrada, que no quieren quedar expuestos, vos bien lo decís, no quieren quedar expuestos. Y bueno, y hoy tenemos la posibilidad de coincidir de que en estos campos vuelven a aparecer estas marcas, ¿no? Sí, y bueno, hay un dato muy interesante que esta persona que se volvió, una persona común y corriente, que se volvió totalmente adicta al tema, y bueno, y yo creo que es mejor investigador que muchos que conozco, bueno, se le dio por vincular el fenómeno a la numerología. Él estudió cada vez que aparecía un aglolifo de estos, él sacaba cuentas con la fecha, la hora aproximada que aparecía. Y este hombre llegó a una conclusión, que siempre cuando se suman los números 6, entonces él dice de que algo debe tener que ver, y justamente en este caso volvió a ocurrir lo mismo. Si se suman los números de la fecha que aparece este aglolifo, nuevamente en las 6. Y hay que decir que yo me tomé el trabajo de probar si ocurrió lo mismo con el caso de Brasil. Ocurrió lo mismo. Increíble. No, él dice, yo le pregunté, bueno, ¿pero qué quiere decir que siempre de 6? Dice, no sé, dice, pero debe querer decir que probablemente ese número es un número, bueno, sabemos, bueno, Nikola Tesla hablaba del 369, que era como un número clave, ¿no? A nivel matemático y, ¿por qué no?, también energético. Y él dice que posiblemente se abran portales ese día y que, bueno, que por eso estas cuestiones aparecen, ¿no? Este es un grupo de contacto que se sentó ahí, se reunieron a meditar. Miren esto. Esto fue en España. Esto es España. Bueno, más cerca no se puede. Ya está. ¿Qué ven ustedes ahí? Díganme la verdad. Bueno, según estas personas, esto es un ser extraterrestre que apareció cuando las personas estaban meditando y bueno, y lo vieron. A mí la verdad es que me llamó mucho la atención, entonces yo se los comparto. Si alguien quiere que le envíe la foto, le quieren estudiar, eso, no duden en pedírmela, que yo se las mando. Bueno, también apareció este orbe que vemos aquí. Fíjense que están en la misma zona, en el mismo lugar. Bueno, por lo menos curioso, ¿no? Por lo menos curioso. Bueno, cosas que suceden cuando la gente medita. Y acá está el grupo. Acá está el grupo. Miren lo que es. No sé si habrán aparecido seres o ovnis. Dicen que después aparecieron objetos en el cielo, todo, ¿no? Pero bueno, de eso no sé, no tenemos imágenes. Pero miren lo que es el lugar. Es increíble. Una belleza total. Bueno, y les... Como si esto les fuera poco. Como si esto fuera poco. Bueno, me mandaron estas imágenes. Bueno, no sé vos, Andrés, si sabés algo de esto. Supuestamente, esto es el sol. Supuestamente. Y bueno, y me mandan las imágenes desde estas imágenes la captó alguien en Perú, porque dicen de que salen unas manchas negras muy extrañas en el sol. Bueno, aquí me mandaron la imagen y sí, se ven todas las fotos. Pero la verdad, gente, yo no tengo ni idea. Acá hay una... Se las voy a ampliar para que vean. Bueno, me preguntaban y querían saber qué era esto. Yo, la verdad, gente, desconozco. Desconozco totalmente. Pero bueno, ahí lo tuvieron, una curiosidad. A ver, poné la foto original. A ver, ahí va. ¿Cuál será esta? No tengo idea. Sí. ¿Será son esta? Son los puntitos esos negros en el sol, ¿no? Sí.
Para mí eso son explosiones solares, lo que pasa es que esa foto está tomada con un filtro, porque si no, no podés tomar con una máquina el sol, si fue tomada directamente, seguramente tiene un filtro, por eso se lo ve verde, y esos puntitos negros pudieran ser parte de las explosiones solares. Que tomó esa foto tiene buena tecnología. Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, puede ser, puede ser. Sí, yo la verdad que ni idea. Mira, yo la verdad no lo sé. Pero que estaba extraña la foto, estaba extraña. Bueno, esto sí lo voy a nombrar. Mi amigo Tomás Latino me ha mandado unas capturas, así que las vamos a ir viendo. Yo no sé, hay gente que tiene una habilidad para encontrar cosas en las imágenes, bueno, que es infartante para mí. Yo no sé cómo hacen, la verdad que no lo sé. Una de esas personas es Tomás Latino. Bueno, y me manda, fíjense, lo vamos a acercar. Vamos a acercar, vamos a acercar, vamos a acercar. Bueno, lo podemos acercar millones de veces porque la imagen tiene una calidad impresionante. Ahí ya se como que se empieza a notar, pero me mandó una. Acá está. Bueno, miren esto que aparecía en ese cuadradito. ¿Ven? Esta sería la super ampliación. Acá está. Un poquito sin contraste. Se las voy a agrandar. Esto estaba allí. Increíble, son capturas de la NASA. Bueno, para que ustedes vean, miren, parece un objeto triangular con tres luces. Bueno, cosas insólitas que solamente puede encontrar Tomás Latino. Después Esa les es voy a dar. buena, ¿eh? Esa es buena. Está. Bueno, esta fue en Capilla del Monte. Les cuento. Fue en un evento que con un grupo de gente. Yo estaba, estábamos en el camino viejo que une Capilla del Monte con San Marcos Sierra. Bueno, ahí hay varias propiedades, así. Bueno, de hecho están los templarios ahora. Esto estaba como al frente de donde están ahora los templarios. Bueno, y no sé, apareció eso. Sí, yo recuerdo que vimos objetos, todo, pero la verdad que esta captura que hicieron. Me parece sencillamente fantástica. Y bueno, acá está la imagen original. Bueno, extraño, por lo menos, extraño. Lamentablemente no hay video, solo hay fotos, ¿no? Así que bueno, cosas que la gente, cosas que la gente, esto ya lo vimos, ¿qué más? Me está faltando algo. A ver, ¿esto qué era? Ah, la Soljut, lo de la Soljut. Acá está. Bueno, esto también lo envió Tomás Latino. Para que vean que también es un video de la NASA. Bueno, él hizo un recorte y ahí, ¿lo vieron? Ahí viene otro. Bueno, este video lo editó Tomás Latino. Bueno, no sé si eso tendrá alguna explicación, gente, o son simplemente objetos, pero es impresionante. Si eso de verdad son objetos, es impresionante. Bueno, ahí lo tienen el video también. La Soyuz MS-16. Bueno, creo que ya está lo de Tomás Latino. Sí. Bueno, ahora lo último. No, me estaba faltando. Estaba faltando algo. Ah, que lo de los OVNIs, lo primero de Tomás Latino que les mostré era el Apolo 17. Eso me faltaba. Bueno, esto lo mandó Marcelo Martorelli. Bueno, le mandamos un saludo a Marcelo Martorelli, que es amigo, también estuvo en el canal. Y la verdad que es irrisorio,
Pero está muy bueno. Así que lo vamos a ver. Ustedes todos conocen el caso Humo, ¿verdad? Sí. No me digan que no. Nunca escucharon hablar del caso Humo. Bueno, resulta que parece que hicieron algún tipo de especial, de documental, una filmación, le estrenaron en un teatro y fue el hijo. ¿Ustedes se acuerdan que hubo un señor que dijo que el caso Humo era todo mentira porque él lo había inventado? ¿Ustedes se acuerdan eso? Bueno, van a ver imágenes del hijo de este hombre haciendo un escándalo diciendo que el caso Humo era falso. No, 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 esto a mí me mata, la verdad. Es mentira lo que cuenta el libro. No, mentira, no existe. Miren, con el cartel de humo. Adiós, adiós. ¡Ah! Dios mío. ¿Vieron eso? Ay, no, gente. Por favor. Bueno, cosas que... No, realmente. Bueno, y Marcelo Martorelli nos mandó unos folletos, que ahí lo vamos a mostrar, que este hombre repartió a la gente. O sea, es impresionante, la verdad. Bueno, dice, Movistar Telefónica va a estrenar este año un documental en el Festival de Sitges el día 9 de octubre de 2022, titulado Humo. Bueno, esto obviamente ya pasó. La España alienígena y poco después una serie de 3 capítulos de su plataforma Movistar. El producto audiovisual es de alto presupuesto, con entrevistas, recreaciones de alta calidad. Se le hace una publicidad en realidad. Al margen de que creas o no en la procedencia extraterrestre de los humitas, hay un hecho incuestionable a nivel legal e incluso notorio. Así, no le importa si es cierto o no. Lo que le importa a este hombre es la parte que le compete a esto, mira, a esto. Los derechos de autor relativos al mundo, universo, testimoniado o creado de humo, como extensión territorial, así como nombre, incluso simbología de nuevo cuño inexistente en la Tierra, pertenecen a José Luis Jordán Peña. Ah, ¿recuerdan? Bueno, y al haber fallecido este, a sus herederos, o sea, él, por supuesto, que tiene los derechos de propiedad intelectual. Yo me muero si José Luis Jordán Peña registró los derechos de humo. Yo quisiera saber eso. Bueno, incluidos reportes sociológicos, espirituales, a todo lo creo él, tecnológicos, científicos, etcétera, que no tenían equivalente, claro, ni eran copia en sí mismos. Bla, bla, bla. Ahora me encuentro como coheredero e incluso buen hijo, con el desamparo de ver como una productora supuestamente avalada por Telefónica. Bla, 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 pudieran afectar mis derechos y la memoria de mi padre, incluso la reputación de una obra. O sea, él habla como si hubiera sido todo una obra literaria que creó el padre. Bueno, el caso Humo ha pasado por distintas etapas. Nosotros recordemos que tuvimos hasta nuestra versión local, que ha generado también, en principio, un gran debate. Teníamos el padre Benito Reina, que era un gran, no me atrevo a usar la palabra defensor, pero sí que estaba muy comprometido en la línea, en la misma línea que Antonio Rivera, sobre la veracidad de estos hechos. Posteriormente todo esto se supo que fue un fraude y hace no mucho, Istar, capaz que te acordás, antes de la pandemia, surgió un nuevo intento de posicionar al concepto de humo, que desde España, por supuesto, donde empezaron todos los investigadores, donde por suerte eso no proliferó y quedó expuesto nuevamente y las personas que lo hicieron tuvieron que salir a dar, confirmar que habían sido ellos. Hay gente que sigue sosteniendo que, por ejemplo, lo que sí recibía Antonio Rivera
Era cierto que ahí hubo como un desvío, están los que sostienen que el caso fue real en aquellos primeros años y que después tomó un giro en esta cuestión de la falsedad. No sé, yo no me metí nunca en humo, es algo que sí de chica leía, recordarán las enciclopedias españolas que hablaban y los libros de Antonio Rivera, que todos hemos leído seguramente. El caso es el caso estrella de Antonio y bueno, y eso siempre genera por la duda, porque todos reconocemos en Antonio Rivera un gran investigador, pero también sabemos que a veces se meten por ahí en el medio situaciones complicadas que son difíciles de resolver. No deja de ser una historia apasionante porque estas misivas, para la gente que no sabe, aparecen este concepto de humo con unas comunicaciones que mandaban supuestos seres extraterrestres a distintas personas. Algunos investigadores también las han recibido, ya sea a modo de cartas, timbres, personas que se presentaban, y paralelamente empezaron a aparecer fotografías con este símbolo, que es el mismo que apareció ahí en la misiva que recién leyó Istar, y bueno, y es ha sido uno de los grandes temas durante muchos años que encumbró y que llevó adelante a Antonio Rivera, un gran investigador español. Pero bueno, eso después fue desmitificado y acá tuvimos la versión local bien criolla. Creo que era en Sierra de la Ventana que un hombre había puesto hasta una casita que tenía a modo con forma de plato volador con el símbolo de humo y después quedó muy expuesto como una persona que había hecho incluso estafas a gente del lugar, así que quedó todo abajo de la alfombra. Apenas arrancaba con todo esto, me apasioné con el caso y llegué a dar conferencias en varias provincias, porque a mí lo que me apasionó del caso Humo fue la relación que había supuestamente con Benjamín Solari Parravicini, y yo me enteré de esto a través de Fabio Serpa. Y la verdad que a mí me encantó el caso, pero nunca lo creía el caso. O sea, me parecía muy loco todo, me parecía como que había cosas que podían ser, pero que era todo un gran montaje. Así que yo creo que apasionante, ¿no? Una historia apasionante. También llegué a la conclusión de que no hay forma de que una sola persona hubiera sido la artífice de todo lo que conllevó el caso Humo, ¿no? Es imposible que este señor sea el dueño de todo lo que tiene que ver con el caso Humo, porque estamos hablando de un fenómeno que se dio en muchísimos países, en muchos idiomas, a nivel simultáneo, bueno, y con un nivel de conocimiento de información que posiblemente sí existiera en la época, pero no por parte de este hombre. Así que bueno, no, creo que este hombre me parece como que no sé, no tiene nada que ver o habrá sido una de las aristas, pero el caso Humo, como vos bien decís, pensemos que Fabio lo tomó de Antonio Rivera por la relación que tenía Fabio con Antonio. Cuando el padre Reina recibe la primer carta, también generó gran impacto, y Fabio, que también tenía mucha relación con el padre Reina, se involucró también de lleno con esto, que así como pasó en Argentina, pasó en otros países, ¿no? Muchísimas gracias por toda la información. Porque es la única manera que avancemos con el tema y con información responsable, ¿no? Que eso también es muy importante. Así que yo feliz de la vida de poder estar, y además porque hago lo que me gusta, que básicamente es lo más importante, y lo hago con la persona que más quiero en este planeta, que es mi vieja, así que ni hablar, es una satisfacción doble. Hay una sola cosa que te está faltando, Andrea, que bueno, te la voy a tirar así. Bueno, ¿no se les ha ocurrido a ustedes, bueno, algo que se acostumbraba a hacer en España hace algunos años atrás? Por ahí te suena el señor Pedro Padrón, por ahí, bueno. ¿Qué es hacer una sesión de Ouija para contactar extraterrestres? Porque les cuento a todos
que había gente, hace unas cuantas décadas atrás, que contactaban a través de la Ouija, y esto va para Carmen, que dice que le tiene miedo a los fantasmas. Carmen, por favor, ¿no quieres tener contacto? Bueno, antiguamente se usaba la Ouija. ¿Vos sabías eso, Andrea? Bueno, me imagino que sí. Sí, 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 pero yo también, como Carmen, le tengo medio miedito, porque no sabemos si viene el extraterrestre. Claro. Yo hice una experiencia cuando era chica y fue poco grata. ¿En serio? Poco grata, y juré que nunca más lo iba a hacer. Sí, 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 fue muy violenta. En la casa, yo estaba en la escuela primaria, en sexto grado, y como todos los chicos, era en la época que se jugaba mucho esas cosas, y en la casa, no me olvido más, Gabriela Canario se llamaba, donde mi compañerita, donde hicimos el... Y lo hicimos porque decían que en el edificio donde ella vivía, arriba de los mosaicos Zaponara, había de todo tipo de apariciones, y se movían las cosas, se cerraron las puertas, y nuestra amiga andaba siempre asustada, entonces decidimos ir a la casa y hacer el juego de la Ouija, de la copa, digamos, básicamente. Pero lo mismo, ¿no? Pero fue tan violento todo lo que pasó que se revoleaba la copa para todos lados, rompió vidrio, se revoleaba la silla para todos lados. La familia se terminó mudando, ¿no? Fue un desastre. No, Dios sí, mío, sí, sí. Me muero. Sí, no, sí, sí. Yo, por suerte, no, yo nunca lo hice, ahí me da terror todo eso. Sí observé una vez un grupo de joyos, yo tendría 15, 16 años, y bueno, ellos tenían un par de años más que yo, y los observé a ellos, yo no quise participar, me mantuve apartada, y en un momento se empezó a mover y les dijo que uno de ellos iba a morir. En ese momento... Oh. Sí, fue terrible. Cayó un rayo muy cerquita del lugar. El susto que se llevaron los chicos, tiraron todo, dejaron de jugar. Y vos sabés, Andrés, que en cuestión de poco tiempo, unos meses, falleció uno de los que estaban ahí jugando. Así que ¿qué? Imagínate, después de eso, yo nunca quise saber nada con ese juego maldito. Que lamentablemente las cosas que salen ahí suelen ser ciertas. Así que por las dudas, viste, no. Ni siquiera para tener contacto, Andrés. Ni siquiera. No, 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 yo le tengo mucho respeto. Y los muertos en la tumba y en el recuerdo. Y ahí nomás. Realmente, realmente. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto, seguramente. Y bueno, y dentro de algún tiempo, probablemente te volvamos a llamar ya más cerca de la fecha para que nos vayas dando algunos adelantos, ¿no? De todo lo que vaya pasando con respecto a este tremendo, tremendo evento de cine paranormal. ¿Cómo se llama el evento, Andrea? Es el festival, segundo festival de cine internacional de ufología y paranormal, va a ser con sede en Instagram. Perfecto. Bueno, ahí lo tuvieron entonces, gente. Muchísimas gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final del programa de hoy. Saludos a todos. Saludos, Andrea. Abrazo. Abrazo inmenso a Silvia. Y nos vemos prontito. Chao, gente. Muchas gracias. Chao, chao.